Meditación para la sanación y despejamiento del aura. Siéntate cómodamente en una silla con la espalda relativamente derecha, si te es posible, los pies apoyados en el suelo, conectados a la tierra. No cruces ni tus manos ni tus pies y mantente con tus ojos cerrados. Si hay alguna posición que por tu característica personal no se logre, por ejemplo, tocar con tus pies el suelo, imagina que lo haces. Por ejemplo, sentarte, imagina que estás sentada. No cruces ni tus manos ni tus pies. Respira suave y lentamente. Inhala y exhala. Inhala y exhala con suavidad, manteniendo los ojos cerrados. ¿Ves cómo te vas relajando en cada respiración? Conéctate a la tierra con un cordón de luz que brota de tu cuerpo tres dedos abajo de tu ombligo y se interna por el suelo hasta encontrar el centro de la madre tierra como un gran cristal brillante, luminoso. Ese cordón intenciona que va a servir para alimentarte y nutrirte de lo que requieres desde la madre tierra, y vas a retirar de tu ser por ese cordón lo que ya no es necesario para ser transmutado por ese cristal de la madre tierra. Ancla ese cordón al centro de la madre tierra. Inhala y exhala con suavidad, manteniendo los ojos cerrados. Siente el área alrededor de tu cuerpo. Imagina también que lo sientes. Y haz que tu respiración llegue a unos 35 centímetros de tu campo áurico, utilizando tu intención. Intenciona que respiras a través de esa, o alcanzando ese espacio llamado campo áurico. Respira dentro del área, alrededor de tu cuerpo. Inhala y exhala. Siente si tu aura está contraída y espesa, tal vez débil o disipada, o tal vez está vibrante y blanda, como si fuera una burbuja de jabón cuando se está desintegrando. Visualiza cómo se encuentra. Respira suavemente y siente tu aura mediante la respiración y la visualización. Vamos a observar hasta dónde se encuentra expandida tu aura. Frente a ti. Vamos a notar hasta dónde se encuentra. Puede ser unos centímetros, puede estar muy estrecha, muy pegada a tu cuerpo, o bien puede estar lejos, centímetros, metros y hasta kilómetros. Nota dónde está, hasta dónde llega. Respira suavemente y observa el ancho de tu aura a ambos lados, a tu derecha y a tu izquierda.
Sigue respirando suavemente y visualizando tu aura. Ahora mira y siente el aura sobre tu cabeza. Sigue respirando, inhalando y exhalando con suavidad y observa qué siente tu aura bajo los pies. Observa si está lejos de tus pies. Observa y siente tu aura. Ahora observa tu aura por encima de tu cabeza y bajo los pies para comparar estas dos áreas. Mientras respira suavemente, inhala y exhala. Sigue respirando suavemente y observa el aura por detrás de tu cuerpo. Usa la respiración, los sentimientos y la visualización para ver tu aura por detrás de tu cuerpo. ¿Cómo está? Compárala con la parte frontal, con el espacio, es decir, el campo del aura frente a ti. Ahora que ya conoces tu aura alrededor de todo tu cuerpo, ajústala para que rellene exactamente una forma como huevo, que tenga aproximadamente un radio de 60 a 90 centímetros. Desde tu cuerpo hacia afuera. Utiliza tu respiración, la visualización y la intención para lograr contraerla hacia tu cuerpo o expandirla más lejos hasta que alcance un radio de 90 o 60 centímetros en forma de huevo. Al inhalar se contraerá y al exhalar, cuando lo intenciones así, se expandirá suavemente. De tal manera que ajustes tu aura utilizando la respiración en estos siguientes instantes. Recuerda que si está muy lejana, metros o hasta kilómetros, inhala para retraer el aura. Si está demasiado pegada a ti, exhala para expandirla. Recuerda hacer pasar el aura por debajo de los pies y por encima de la cabeza. Respira suavemente mientras ajustas tu aura para que rellenes aproximadamente un radio de 60 a 90 centímetros en forma de huevo. Continúa respirando suave y lentamente. Observa cualquier cambio en tus sentimientos, sensaciones físicas y hasta en tu conciencia mientras ajustas el campo energético a tu alrededor. Cuando tú contraes tu aura,
De esa forma no te contagias con todo lo que había entre tu cuerpo y hasta donde terminaba tu aura. Cuando tú sales al súper y caminas por los pasillos, sería bueno contraer el aura. Cuando tú estás en un lugar de naturaleza abierta, sería bueno expandir tu aura. Respira suave y lentamente. Siente. Intenciona que este maravilloso campo energético te protege de todo lo que hay alrededor y disfrútalo. Mientras lo disfrutas, repite dentro de ti, Jesús, porque tú en mí, como yo en ti, en todo mi ser. Por primera vez y segunda vez, Jesús, imagínalo, tú en mí, como yo en ti, en todo mi ser. Y en la tercera ocasión, imagina y siéntelo, porque Jesús, tú en mí, como yo en ti, en todo mi ser. Ahora visualiza un sol dorado encima de tu cabeza. Es un sol brillante y dorado encima de tu huevo áurico. Visualiza una lluvia de luz líquida de oro que cae y atraviesa el aura desde el sol dorado que hay encima de tu cabeza. Siente lo maravilloso que es. Siente esa lluvia de luz. Imagina esa lluvia líquida color oro que cae y atraviesa tu aura. Respira suave y lentamente. Inhala y exhala mientras disfrutas de la lluvia de luz líquida de oro. Puede que notes de alguna manera algunas presencias. Son solo presencias de amor las que podrás notar en este momento. Notarás también que hay seres de amor enviados por Dios de protección. Protegen el lugar en el que te encuentras, protegen el espacio, protegen tu cuerpo, protegen tu aura y tu mente, toda tu energía. Están ahí para cuidar y proteger y ayudar a que lo logres, a que aprendas al manejo de tu aura. Sigue sintiendo cómo la lluvia de luz líquida de color oro atraviesa tu aura. Sigue disfrutando. Te vas a ir sintiendo más ligero, más fresco, tu mente más limpia, tu cabecita menos pesada, más ligera, más brillante al visualizar la lluvia. Respira suave y lentamente.
Visualiza y pon toda tu intención en hacer real la lluvia de luz líquida de oro. Ahí tú tienes el poder. Ahí en tu mente tú puedes imaginar. Nada puede obstruir. Tú tienes el poder de tu mente. Visualiza. Ese sol del cual llueve luz líquida dorada. Ahora escucha tu respiración. Escúchate. ¿Cómo estás respirando? Disfruta tu respiración e intenciona inhalar luz de amor divino y exhalar lo que no te corresponde. Intenciona inhalar libertad y exhalar a los demás que ya no te corresponde tener atrapados en tu energía o en tu atención. Intenciona. Y sigue respirando. Respira profundamente, suavemente. Ahora visualiza un fuego gigante de color violeta, del tamaño de tu aura. Extiéndelo por toda tu aura, también bajo los pies. La llama violeta no destruye nada, simplemente cambia las energías de baja frecuencia en energías de mayor frecuencia. Cambia las energías que son de dolor a energías de amor, de alegría, de buena aventura, de prosperidad. Observa y respira suave y lentamente. Mantente dentro de ese fuego violeta. Dentro del fuego violeta, mantente. Vas a sentir más calor posiblemente o más energía. Siente y disfruta. Respira suave y lentamente mientras sientes cómo el fuego violeta transmuta las energías que encuentra en tu aura y las convierte en energías de mayor frecuencia, más positivas, más hermosas. Respira suave y lentamente mientras visualizas la llama violeta. Observa los cambios en tus sentimientos. Observa los cambios en tus emociones. Respira suave y lentamente mientras visualizas cómo va disminuyendo el fuego de color violeta hasta desaparecer completamente.
Continúa respirando. Continúa Respirando. Ahora observa tu huevo áurico, el aura, la energía que está alrededor de tu cuerpo, en forma de huevo, como si tú estuvieras adentro de un huevo de color dorado. Revisa ese color dorado. Esa energía está atrás, adelante, arriba y abajo de ti, como una gran burbuja en forma de huevo. Adentro estás tú, protegido, sanando, despejando tu mente, reestructurando canales, despejando y regenerando todo tu organismo. Inhala y exhala. Tres respiraciones profundas, pero suaves y lentas. Y en la tercera, abrirás los ojos. Al aquí, a la ahora, completamente integrado, trayendo todo ese aprendizaje, sintiéndote mejor, mejor y mejor. Ahora. Porque es y hecho está. Gracias, Padre, por lo que nos das. Amén.